se protege la espalda. Ahí es vulnerable. ¡Artión! ¡Por aquí! ¡Estás sano y salvo! ¿Y te traes un amigo? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Artión! Este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas. ¿Qué coño? Ah, así que... Un niño de la superficie. Un oscuro. ¡No! ¡No dispares, Miller! ¡Pues alejadlo de mí! Sin máscara, debería haberlo sabido. Este es verde. Pero ese es amarillo. Dile que no soy peligroso. Parece que se adapta bien. Sí, eso le mantendrá vivo. ¿Puedo hablar con él, Artión? Coronel Miller, despeje sus temores. Este niño es el futuro. Solo tiene que tenderle una mano. Ya tengo las manos llenas. Dudo que esta criatura pueda ayudar. Pero vosotros, seguid sin mí. Antes de que me lo piense mejor y me libre de él. ¿Pero cómo? Oh, puedo entender sus pensamientos. Y oír los tuyos, Artión. ¿Puedes leer el pensamiento a alguien solo con tocarlo? Con Artión es diferente. Podemos hablar de lejos. Fue adoptado... hace mucho. ¿Lo ves, Artión? Los oscuros te cambiaron para poder comprendernos. ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman, puedo oírlo. ¡Abre esto! Espera. Parece que alguien selló las puertas en el D6. Sí, en la exposición. Está muy bien cerrada. Tenemos que romperla. ¿Qué es eso? ¡Mi gente! ¡Están dentro! ¡Durmiendo! ¡Increíble! ¡Mira esto! ¡Están hibernando! ¡No está solo! ¡Tengo que despertarlos! ¡Es hora de que vivan! Iremos todos allí ahora. Abriremos la puerta si podemos. ¡Hay muerte! ¡Cerca! ¡En todas partes! Pero o les despierto o estaré siempre solo. Escucha,
Ayúdanos y te ayudaremos. Lo haré. ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarlos. Habrá que improvisar. ¡Despertad, cabrones! Coronel, ¿puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos del D6, pero no prometo nada. Hazlo. Nos ayudará en la polis si abres. Lleváoslo entonces y contadme de camino. Si me convenzo de que ayudará, abriré la puerta. ¡Seguidme! Él no está solo. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente para liberarlos y despertarlos. Pero ha accedido a esperar un poco más. Primero, intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el Oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin o los del mismísimo Korbut. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Artyom, ya sabíamos lo de Oktiabraskaya por Khan. Y nos enfrentamos a Moskvin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmentirlo. Dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por aquí. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el brote epidémico. Si no, se habría extendido por todo el desierto. ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Individuos en la cámara de descontaminación. Fue Lesnitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Artyom, no quedan testigos vivos. ¿Quién creerá a la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. Podríamos hacer que Moskvin... ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes. Sí, señor. Moskvin se ha preparado para la guerra, pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del T6, puede que acceda a la paz. ¡Todo verde! Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. Moskvin, ¿cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Korbut. Y mientras habla, las fuerzas de Korbut os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. Todo verde, cámara despejada. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! ¡Vamos al salón del consejo! ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Delegado, envío urgente para el comandante de seguridad del T6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. Dios, espero que funcione. Prepárate, Artyom. Quédate cerca del pequeño. ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! Artyom, pequeño, vuestro turno.
la Moxvin. Apóyame en esto. O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella. ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocarás. Está loco del todo. Del todo. Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No, tienes que atacar antes. Machín, hermano, me alegra que arregláramos las cosas. Era una pelea estúpida. Tomemos algo. Claro, hermano. ¿Qué? Es una tratamiento silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa. ¿Quién me quería muerto? Corvus te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. ¡Por tu culpa! Lo siento. Mucho, hermano. Sé que no tengo perdón. Pero aún así... Yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo envenené. Yo. Pero Corvus. Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Y ahora... está irrumpiendo en el T6. Y está también el virus. Si cae en manos de Corvus, es el final. ¡Pero tú mandas! ¡Ordénale! ¡Di al ejército que vuelva! ¡Deténlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Aquí ya no hacemos nada. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! ¡No pienso dejarles el T6! ¡Seguidme! ¿Sería malo para todos que perdieseis? Entonces tengo que salvar a mi familia. Eres bueno, Artión. Ha desaparecido. Hizo lo que pudo. Ahora va camino de reunirse con los suyos. No puedo juzgarle por eso. Los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final.
No es su guerra. Espero que pudiera perdonarnos. Perdonarme. A mí. Por lo que les hice a sus hermanos. A su madre. Y a su padre. Esta vez Moskvin no bromeaba. La línea roja avanza por tres flancos. Hermanos de armas, no soy un hombre de discursos, pero ahí va eso. Sois los soldados más dedicados y valientes del metro. Cada uno de vosotros vale por 5 rojos. Solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entrenados y todo irá bien. ¡Esparta! ¡A luchar! ¡Esparta! Thank you.
¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Les hemos derrotado! ¡Lo logramos! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Informe de situación, sargento! ¡Coronel! ¡Los heridos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien hecho! ¡Reagrupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Sí, señor! Thank you.
trabajo todos. Escuchad. Ser demolida. Di las órdenes en la polis. Ahora que hemos perdido el T6, nuestra única opción es destruirlo. Cuente con nosotros, señor. Total, nadie vive eternamente. ¿Qué coño es esto? ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Asegurad el perímetro! ¡Cubrid las salidas! ¡Atentos, hombres! ¡Ahórrate las palabras, Kirillov! ¡Aquí solo hay espartanos muertos! Me siento como Jerjes. ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? Bien. Todo limpio con el fuego de la revolución. Qué agradable sorpresa, coronel Miller. Oh, lo que queda de ti. Artyom, es la hora. ¿Y ese quién es? Ah, el joven con recursos. Dime, Artyom, salvador del metro. ¿A dónde vas? No tengas miedo. No hay nada que temer ya. Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente, porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender. ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver.